Habló la señora Milady Paredes sobre una situación que alega está padeciendo con un señor llamado Aquiles Melo, residente en la misma localidad, asegurando que han tenido que poner orden de alejamiento contra este por sus acciones, en especial en contra de su hija. En estos días vinieron ahí, adelante, por medio a que se estaban pegando del contador. Ellos tenían de que su contrato, pero se estaban pegando del contador y quien estaba no eran la gente de la calupleración. Porque se le exigió que pusieran su contador al frente de su casa, porque el palo que se puso para acá era porque nosotros tenemos una casita así de alquiler aquí, y está aparte, y está dentro de acá de lo de nosotros. Entonces, después que se fue la corporación que hizo su trabajo, entonces fue que él salió acá al frente de la hija mía que tiene un negocito ahí, habló un sinnúmero de cosas que no le pertenecía. Y hay evidencia porque yo tengo cámara y ahí vino a amenazar. Dice que la situación está presente desde hace más de 2 años, ya que la primera orden de alejamiento fue expedida en febrero del año 2020, por lo que les preocupa el nivel de agresividad de esta persona y las amenazas que hace. Hubo una nieta de él que ayer en ese pleito vino y hizo así, y vino con una muchachita y lo que estaba era jalando la hija mía que tiene el negocito que saliera a pelear. Para ellos poderla atrapar, provocando. Al marido mío, antes de eso, él estaba limpiando ahí y vino hizo así el papá, el Aquiles ese, vino, lo agarró por el cocote y sacó una arma, lo agarró por el cocote para matarlo, que los hijos tuvieron que agarrarlo. La familia Paredes tiene 35 años residiendo en esa localidad y hacen pública la situación que padecen para que ante cualquier eventualidad conste todo lo que están viviendo.